Bueno, estimada comunidad, bien, pues tengo aquí mi machete para charlar. Con los participantes vamos a charlar sobre la decisión que ha tomado Óscar y ha sido comunicada en distintos medios para finalizar esta etapa como director ejecutivo de la ACNIC. Vamos a charlar con ellos también sobre la transición y cómo se prepara la organización para la transición del liderazgo hacia Ernesto. Entonces, la primera pregunta es para Óscar. Muchos de nosotros hemos dejado trabajos de varios años en distintas compañías por distintos motivos o decisiones. La pregunta es de la comunidad, le gustaría entender sobre tu decisión y qué factores te llevaron a decidir que este era el momento adecuado para hacer la transición del liderazgo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Uno nunca sabe cuándo es el momento adecuado. Uno cree que estas decisiones son complejas, mucho más complejas que cuando cualquier persona de la organización renuncia, porque tiene más impacto, porque tiene más relaciones con otras organizaciones dentro de la misma organización, el puesto de dirección ejecutiva. Entonces, uno trata de hacerlo con mucha conciencia de todas esas relaciones. Y nunca tuve la certeza de que fuera el momento adecuado. Me parece que hoy, con el diario de lunes, como se dice en Uruguay, me queda la satisfacción que estamos haciendo las cosas de manera bastante ordenada y que era un buen momento, ¿no? Pero en ese momento había mucha incertidumbre y los elementos que tomamos en cuenta fue primordialmente el hecho de que mi familia está toda en México, mis hijos ya están en México, habíamos tenido ya un experimento de vida muy interesante y muy lindo en Uruguay y era como el momento ahora nosotros, mi esposa y yo, de seguirlos a ellos un tiempo, un ratito, porque sabemos que los tenemos prestados, ¿no? Entonces, pero además elementos como el hecho de que tuve la suerte de ser director ejecutivo desde muy joven y tengo aproximadamente 27 años siendo director ejecutivo de algo y eso es complicado, eso es pesado mentalmente, ¿no? Entonces necesitaba esas vacaciones mentales y bueno, justamente es lo que voy a buscar en los próximos meses, espero que pueda efectivamente lograr esa tranquilidad. Pero bueno, estos son más o menos los elementos a grandes rasgos, ¿no? Entonces, espero que haya sido el momento adecuado. Excelente, excelente. Sí, era para entender básicamente tu decisión. Alejandro, desde el directorio, aparte de quedarse con la boca abierta de la decisión de Óscar, ¿cómo recibieron esta noticia y qué impacto ha tenido en la organización? Pues sí, pues fue un impacto. Sin embargo, para compartir un poco de contexto de cómo lo tomamos, cuando hace 10 años tuvimos transición en la parte de liderazgo, cuando estábamos en la búsqueda del CEO de hace 10 años, y apareció la oportunidad de que Óscar lo fuera en ese momento, vimos como una gran oportunidad para la organización que alguien con esa experiencia como director ejecutivo, con el conocimiento de la ACNIC que había estado desde el principio, asumiera el rol de dirigir la organización. Pero sabíamos que era algo que no iba a ser permanente, que iba a ser temporal, que sabíamos que cuando uno se va de su país a otro país, el deseo de volver siempre está. Entonces, en el directorio teníamos esa idea de que algún día iba a llegar ese momento. Inicialmente pensamos que eran unos 5 años que iba a estar y tuvimos la fortuna de que fueran 10. Entonces, en cierta manera, nos agarró de sorpresa y no nos agarró de sorpresa porque teníamos esa expectativa. También fue por etapas, digamos, en cierta manera con Óscar como director ejecutivo y yo como presidente del directorio tenemos comunicación permanente, hablamos todos los meses y ya hace algunos meses veíamos que nos contaba, bueno, mi hijo se fue para México, mi hija también está por allá, pues, comenzó esa mudanza de la familia de a poquito, así que más se vio que iba a llegar ese momento. Entonces, en cierta manera, de nuevo, fue sorpresa, fue impactante, pero lo veíamos venir. Y en cuanto al impacto
de la organización, en la organización. Creo que eso ha sido una de las cosas que ha sido buena, que hemos minimizado el impacto en la organización lo más posible. Primero, porque se mantuvo confidencial la información hasta que tuviéramos más información de realmente de fechas, de planes. Entonces, inicialmente, Oscar me lo comentó a principios del año las posibilidades, pero todavía no tenía fechas claras. Luego se le comunicó al resto del directorio, una vez pasó la asamblea anterior, que teníamos muchos temas en la cabeza. Y lo quisimos guardar confidencial justamente porque un cambio de dirección ejecutiva tiene mucho impacto en el equipo. De hecho, incluso tiene impacto hasta en el mismo de que saliente, porque como que aparece ese sentimiento fantasma de que ya no estás, pero todavía estás. Quisimos minimizar eso y por eso, básicamente, minimizando el impacto, hasta que no teníamos un plan claro de qué queríamos hacer, no lo comunicamos para minimizar el impacto, y creemos que la forma en que se comunicó y el impacto a la organización ha sido mínimo, porque la organización lo tomó bastante bien. Espero no equivocarme. Sí, no, definitivamente fue muy bien comunicado y se notó que había un plan detrás, no que fue algo, oh, se va Oscar, ¿y ahora qué hacemos? La verdad que la comunicación estuvo excelente ahí. Ernesto, como alguien cercano al liderazgo de Oscar y de, acá me pusieron muchos años en la CNIC, ¿cómo has visto el papel de él en estos últimos años y cómo te preparas para asumir este relevo? Bueno, la verdad que me preparo con mucha emoción y con mucho compromiso, empiezo por ahí, y confiado en que tenemos un equipo excepcional, estructurado, con experiencia, nada que ver a lo que teníamos hace 10 años. Realmente, hace 10 años la CNIC era una organización totalmente diferente. Éramos, 10 años más jóvenes, pero más 10 años más inexperientes. Incluso el equipo no estaba totalmente integrado por alguna serie de circunstancias que hacía que habían algunas personas que habían salido en ese último momento. Y realmente, Oscar, cuando asumió, vio lo que éramos, vio el potencial que teníamos y con su visión de la compañía, de la organización, nos trajo hasta acá. Como digo, hace 10 años la CNIC era una entidad joven, unos adolescentes que estábamos viendo para dónde ir, quejándonos de nuestros padres, sin saber mucho, con mucha creatividad y con mucha energía, pero con poca organización y poca... con objetivos poco claros, ¿no? Hoy día somos una entidad joven, con proyección, sólida, consolidada, con los objetivos claros, sabemos lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir, que es brindar servicios a nuestra comunidad. Así que claramente el trabajo de Oscar en estos 10 años ha sido fabuloso. Sí, definitivamente se nota en la gente que trabaja en la CNIC. Nunca he escuchado una queja, nunca he escuchado un... No, bueno... Luego te cuento una. Claro, bueno. No, queja, digamos, que esas cosas que se transparentan de una organización, ¿no? Que uno dice, esta organización, ¿no? Pero la verdad es que siempre muy, todo muy positivo. Oscar, has mencionado en mensajes anteriores de la CNIC que trabajaron en esta transición ordenada para no depender de una sola persona. ¿Cómo se ha estructurado el proceso y cuáles son las principales prioridades que tú has identificado en esta transición? Sí, quizá para el resto del público la transición se percibe a partir de estas conversaciones iniciales al principio del año, pero no, realmente esta transición comienza, me parece, desde el momento que asumo como director ejecutivo hace 10 años. En algún momento les transmití la necesidad de contar con un plan de transición o plan de sucesión en caso de ser necesario, y si al directorio le interesaba esos perfiles que yo había identificado y que había desarrollado, perfiles internos, era una posibilidad que el directorio tenía, ¿no? Y decía que esto empezó en el momento que asumí, porque tenía muy claro que uno no puede hacerse indispensable, ¿no? Mucho menos una posición tan sensible como estas. Y desde ese momento buscábamos cómo generar esos mecanismos de respaldo de posiciones clave,
Primero con la posición obviamente del director ejecutivo, esto se compartía con el directorio cada año cómo iba ese avance en el proceso de desarrollo de esos potenciales candidatos. Todo esto se mantiene de mucha confidencialidad, obviamente las personas en ese listado no son notificadas que son que están siendo considerados para estas posiciones de liderazgo, sino que se les desarrolla en diferentes competencias buscando justamente reducir ese gap. Entonces, fue un proceso de aproximadamente 7-8 años que formalmente estuvimos llevando a cabo ese proceso, pero no era el único proceso. En general, tuvimos una serie de elementos clave que nos hizo crecer, algunos de los elementos que mencionaba Ernesto, porque no solamente creció el staff, también dentro del directorio establecimos un programa de capacitación en competencias de gobierno institucional. Somos una entidad muy rara y no hay un curso de capacitación en gobierno corporativo, vamos a llamarle, porque no somos una corporación, no somos una entidad sin fines de lucro, con fines de lucro, pero sí tenemos exigencias de rendición de cuentas, de transparencia. Tenemos una junta directiva con un mecanismo muy complejo de elección, y todo esto requiere pesos y contrapesos porque estamos expuestos ante una comunidad que exige servicios, que exige el desempeño adecuado, no solamente de los servicios operativos, sino también de todos estos espacios de colaboración. Entonces, fue un proceso muy largo. Efectivamente, lo que se ve es la punta del iceberg, pero si hubiera hecho alguna, no sé, algún error, alguna tontería en este proceso, capaz que ni siquiera voltean a ver el plan de sucesión, ¿no? Ese es siempre un riesgo y una posibilidad. Pero afortunadamente, creo que los resultados, el crecimiento tanto del staff, del directorio, de la organización, los resultados de medición, de satisfacción de servicios, de eventos, de clima organizacional, los temas financieros han sido muy positivos y el directorio pues valoró que debíamos seguir por ese mismo camino. Entonces, es una conjunción de elementos los que aseguran efectivamente que no se dependa de una persona y que independientemente de que se mueva una pieza, la estrategia, la táctica, la operación mantenga su rumbo. Muchas gracias. Óscar había hablado de un trabajo de años, ¿no, Alejandro? Y desde la perspectiva del directorio, ¿cómo han trabajado en esta transición para garantizar una sucesión que mantenga los valores de la CNIC? Bueno, realmente, como Óscar mencionó, el plan de sucesión era algo que tenía hace mucho rato y en lo que el directorio se ha involucrado bastante en el sentido de estar enterado siempre de esto. Y no era un plan de sucesión solamente para el director ejecutivo, sino que ha sido para diferentes cargos en la organización y puestos clave que tienen ciertas responsabilidades o que son difíciles de reemplazar. Y el director ha seguido eso. Óscar todos los años nos presentaba los avances o cómo iba. Por ejemplo, si hay ciertas personas dentro de la lista, bueno, esta persona que teníamos que mejorarle esta parte del perfil ha logrado esto. Entonces estábamos enterados de en qué momento podíamos echar mano de ese plan en ciertos momentos y de hecho, aunque no se ha hecho público, se ha utilizado ya ese plan de sucesión en otros momentos dentro de la organización y funcionó súper bien. Entonces eso nos estaba mostrando que íbamos por buen camino, que ese tipo de desarrollo de personas que tuvieran mayores competencias y que tenían ya el conocimiento de la organización, eso siempre es un muy buen fit. Cuando logras que una persona que conoce bien la organización desarrolle las competencias que necesita para el siguiente nivel, tiene muchísimas ventajas. Entonces eso fue algo que el directorio siempre ha seguido y hemos estado monitoreando y siguiendo durante todo este tiempo, aunque el mérito grande es de Óscar, que ha hecho que eso sea parte de la cultura organizacional, ¿cierto? Hay organizaciones en las que los que dirigen siempre están buscando traer gente nueva de afuera y no se preocupan por desarrollar la gente adentro. Y no sería posible hacer sucesiones si la gente que está allí no estuviera desarrollada. Y ese desarrollo es un trabajo constante, que no es un informe cada año, es un trabajo de un montón de tiempo, de qué le falta, cómo lo podemos ayudar, qué asesoría hay que darle, qué mentoría hay que darle, qué capacitaciones puede asistir. Todo eso se ha hecho y eso ha funcionado bien. Y si pensamos específicamente en el caso de la dirección ejecutiva,
Nosotros hemos podido ver la evolución de Ernesto desde el cargo que tenía antes de que asumiera Oscar, y luego cuando asumió como director ejecutivo adjunto, hemos podido ver cómo justamente ha crecido en todo ese montón de competencias que lo pusieran en un punto que estaba listo para asumir la dirección ejecutiva si Oscar llegaba a salir de la organización. Entonces, eso nos dejó con bastante tranquilidad. Y de todas maneras, cuando pensamos en los valores de la organización, creo que eso es importante. Nosotros, habían muchos factores que analizar en esta decisión, pero para nosotros el que la organización tuviera una continuidad en la cultura y los valores fue una de las cosas que tuvo bastante peso. El conocimiento del entorno de la CNIC también tuvo bastante peso. Y también el hecho de estar incorporado en los procesos de gobernanza de Internet globales, que también son una cosa que alguien que venga de otra industria le va a tomar un montón de tiempo entender. Entonces, sumando todo eso, ahí teníamos el plan de sucesión listo, y por eso funcionó. Definitivamente es una organización compleja por todos los puntos que han mencionado, ¿no? No es una simple empresa, digamos. Y escuchándolos, estaría bueno que patenten el sistema para que otras empresas puedan hacer estas transiciones de esta manera. Oscar, al reflexionar sobre estos casi 10 años de director ejecutivo, voy a parafrasear un político argentino, ¿cuáles han sido tus logros logrados más importantes? Esta no la había preparado, porque es difícil hablar de lo que uno logra, ¿no? De lo que uno consigue, pero yo creo que ha sido el trabajar de manera comprometida para un bien común, para un beneficio común. Ese es un logro subyacente, ¿no? que permea en toda la organización, porque de lo contrario, si no estamos alineados en ese proceso, hay diferentes expectativas de lo que las personas pueden obtener, más allá obviamente del sueldo que se espera que se pague. Las personas tienen expectativas adicionales, ¿no? De cuál es su rol, de cuál es el rol de la misma organización. Entonces, creo que eso es un elemento importante y da pie para algunos otros logros. Los principales, me parece, es darle esa profesionalización, que los demás lo reconocen, entonces creo que efectivamente está, y generar una serie de documentación, de procesos repetibles que nos aseguren que estamos haciendo las cosas como se espera que se deban hacer, ¿no? No solamente a nivel operativo, por supuesto, eso es bien importante, tenemos una certificación en procesos que ya se había logrado antes de que yo llegara, sino también a nivel del directorio generar una serie de documentos que siempre lo vemos con la mirada de hoy estamos aquí los que creemos que somos los buenos, ¿sí? Pero después vamos a estar afuera. Entonces, estos documentos, esta documentación, estos procesos, tenemos que asegurarnos que sigan funcionando aún y cuando nosotros, que nos sentimos los buenos, estemos afuera observando a otros que no sabemos qué intenciones puedan tener, ¿no? Entonces, ese proceso me parece que es uno de los mayores logros que yo percibo, que yo siento que aporté. Y de pronto también que les gustara el mezcal, creo que es uno de mis mayores logros. Definitivamente. Y Tomás, ¿sí puedo agregar un bueno, sí, por creo favor. Que está, bueno, ahí está Oscar siendo modesto en sus logros, pero creo que, de nuevo, conectando con el tema anterior, uno de los mayores logros es el hecho de que a este momento que él sale, no dependamos de él. O sea, porque justamente eso es un gran logro, porque obviamente las organizaciones tienen etapas, ¿cierto? Entonces, en la primera etapa de la CNIC era la gente que estaba y quien estaba dirigiendo estaba buscando simplemente que las cosas funcionaran, simplemente que se atendieran las cosas en su momento. La etapa en la que asumió Oscar fue organizar la CNIC, hacerla mucho más ordenada, tener procedimientos y nuevamente que la gente que estaba ahí se fuera desarrollando para que todo funcionara. Y podemos ver la evolución de las reuniones de directorio. Cuando se da esa forma de liderazgo, no es solamente el director ejecutivo hablando toda la reunión de directores poniendo todo,
todo el equipo gerencial participa. Y no solamente el equipo gerencial, porque el equipo gerencial ha aprendido a hacer lo mismo y trae a su staff a presentar, a explicar, a responder preguntas. Así que la profesionalización y la cantidad de exposición de todo el personal de la ACNIC es un logro grande que hace que para nosotros en directorio sea muy fácil saber quién está haciendo qué, ir a la fuente directamente, ver qué están creciendo y los vemos presentar en una reunión un año, al siguiente año y vemos todos cómo va. Entonces, es una organización que creció y Oscar la ayudó a crecer hasta este momento. Excelente, súper importante eso. Sí. La próxima vez te lo voy a hacer a vos y no a Oscar la pregunta. Ernesto, asumes la dirección ejecutiva de la ACNIC en un momento significativo. ¿Cuáles son los aspectos de Oscar que más valoras y que te inspiran en esta nueva etapa? Bueno, la verdad que puede sonar un poco raro porque estamos uno al lado del otro y hace 10 años que trabajamos juntos. Pero verdaderamente lo que puedo decir es que para mí ha sido un espejo muy importante su profesionalismo, su forma de anticipar los temas, de analizarlos, de ayudarnos a pensar no con preconceptos, sino identificar efectivamente las raíces de los temas y a partir de allí construir soluciones, no aferrarnos a nuestros hijos, proyectos que nos gustan o queremos, sino pensar si efectivamente eso es lo que necesitamos para que nuestra comunidad siga creciendo, siga desarrollándose. Si efectivamente con esas acciones, con esos proyectos, efectivamente es que estamos atendiendo los desafíos de nuestra comunidad. Entonces, me parece que ese, si bien siempre la ACNIC es una organización que está volcada a su comunidad, siempre lo hemos sido, hemos ganado muchísimo y hemos es parte de los temas que digo, reconozco en el día a día, ¿no? Realmente, como director técnico de un equipo de fútbol, que tiene más jugadores que 11, pero realmente ha sabido identificar aquellas habilidades, aquellas capacidades de cada uno de nosotros y ponernos en el lugar correcto para que como equipo generemos un producto cada vez más valioso, ¿no? Realmente eso es lo que me inspira, hay muchas otras cosas, por ejemplo, acerca de los viernes. Y que los viernes no son días para conversar cosas complicadas, sobre todo si no tienen solución. Yo lo llamo viernes de read only. Así, no toquen nada que están dando y nos tenemos bien el fin de semana. Esto es una broma porque internamente jorobamos con esto, ¿no? Realmente es algo que con lo que lo jorobamos a él, lo molestamos a él normalmente, pero que nos ha servido para que los viernes sean tranquilos. Excelente. Alejandro, para ir cerrando este espacio, esta charla, ¿qué representa para la ACNIC esta transición y cuál crees que es el mensaje importante para enviar a la comunidad sobre el futuro de la organización y del equipo? Pensando como Ernesto, como director ejecutivo ya, ¿no? Muy bien, si podemos separar justamente como en edades la organización y conectándome con lo que dijo Ernesto más al principio, básicamente la ACNIC pasó por una etapa de crecimiento inicial, desordenado pero creciendo. La etapa de la que acabamos, de la que estamos por decirlo así saliendo, es la etapa de madurez, donde la organización alcanzó la madurez para niveles de excelencia, para que tengamos procedimientos, y la etapa que viene es una etapa de estabilidad, que a veces parece, bueno, ya todo está funcionando, entonces mantenerlo estable es fácil, pero realmente no es cierto. Mantener una estabilidad con niveles de excelencia es un reto gigantesco, porque siempre van a estar ahí las referencias de todo lo que se hizo ya, y cualquier variación de un poquito hacia abajo se considera como si fuera un fracaso o algo así. Entonces, la responsabilidad de sostenimiento es grande y es lo que viene. Y justamente por eso un mensaje sería, en esta etapa en la que la ACNIC entra, que es una etapa de sostenimiento, vamos a tener el liderazgo que necesitamos,
confiamos, como directorio confiamos en que Ernesto tiene todos los elementos para poderlo hacer, porque sabe lo que estamos haciendo, sabe cómo lo hacemos, conoce la gente y conoce nuestra comunidad y nos conoce como directores también a cómo funcionamos. Entonces creo que eso va a ser posible continuar con este proceso de estabilidad. Entonces eso es uno de los énfasis. Otro mensaje sería que no, la comunidad y los asociados no deben tener ninguna preocupación de que el cambio gerencial vaya a tener un efecto negativo en los servicios o algo así, porque justamente todo está establecido para que si seguimos las cosas como deben ser y se sigue con un liderazgo de sostenimiento, de calidad, de estar volcados a la comunidad, las cosas van a seguir funcionando bien. Y que este tipo de liderazgo va a continuar no solo al nivel de la dirección ejecutiva, sino que tenemos líderes dentro de la organización, el nivel gerencial, líderes en los equipos que saben lo que hacen y que son muy buenos. Estamos muy contentos con el staff que tenemos ahora y el staff sabe lo que tiene que hacer y lo hacen muy bien. Se han vuelto excelentes en lo que hacen, así que un parte de tranquilidad de que todo funciona bien y seguiré funcionando bien. Excelente, excelente. Tenemos unos minutos para preguntas del público. Voy a ser muy malo en esta parte y por eso los que se preguntaban por qué me llamaron como moderador es para no permitirles que esto sea un mar de lágrimas, ¿sí? No es un in memoriam de Oscar Robles, ¿sí? Él sigue vivo aquí, lo único que está cambiando es un país por otro, y está dejando su cargo, y también tenemos el almuerzo y este cuerpo no se mantiene solo, ¿sí? Entonces, los que quieran hacer preguntas directas a cualquiera de los tres, sin mar de lágrimas, por favor. Tenemos a Ariel Sebastián Weger, presidente de la ACNOC. Un minuto. Bueno, gracias a los tres, menos el que está acá a la izquierda, el malo. Gracias por la comunicación. Nada más que eso. ¿Qué se siente estar de traje lincha? Esa es mi pregunta, gracias. Me mandó mi mujer así. Me dijo, no, vas a estar con esta gente, no. No puedes ir en sandalias y pantalones cortos. Así que, sí. Thank you very much. My name is Richard Emerson. Muchas gracias, soy Richard Emerson. Soy miembro de ARIN y quiero dirigirme y decir algunas palabras. Oscar, quiero agradecerles por parte de ARIN por todos esos años de amistad, por la coordinación a lo largo de estos últimos años. Sin duda ha sido maravilloso y valoramos muchísimo eso. Y para Ernesto, ARIN te conoce ya hace muchos años como amigo y te damos la bienvenida como CEO de la ACNIC y nuestra amistad continua y la coordinación contigo y la ACNIC es algo que veo con entusiasmo para los próximos años. Quiero agradecerle al directorio de NAC, al personal de la ACNIC, al personal y a la comunidad de la ACNIC. Valoramos tu nueva posición y esperamos mantener esta amistad tan larga. Muchas gracias. Muchas gracias. Dije que no agradecimiento, campeón. Bueno, y siempre se escapa uno. Nacho. Ahí está. No voy a hacer mamadera, como dicen. Por favor, no nos queremos poner a llorar acá adelante. No, tengo unos comentarios. Sí. Motos, Jimmy, Charlie, Bonaco, Gutiérrez. Señor Oscar, muchas gracias por todo el trabajo en LACNIC. Irving, wow, muy interesante conocer sus esfuerzos y esta parte detrás de todo el trabajo. Y Genaro Adrián Fontecilla Romero, un abrazo a Oscar desde Santiago de Chile, sin duda deja una vara muy alta y aún está pendiente la invitación a Santiago. Bueno, muchas gracias a los agradecimientos. Voy a pasar a agradecer a Oscar, Ernesto y Alejandro por sus reflexiones y sobre todo por la transparencia de subir aquí y explicar esta transición. Digamos que la comunidad LACNIC está acostumbrado a esto gracias a ustedes y me parece muy, muy importante que
que contesten las preguntas y que hayan estado aquí explicando qué, qué sucede con esta transición. Óscar, has dejado una marca profunda en la CNIC, en la organización, que va a tener, va a durar muchos años, y no exagero en decir que toda la comunidad te desea lo mejor en tu futuro de las decisiones que hayas tomado. Así que un fuerte aplauso para los tres, por favor. Muchas gracias. Bueno, simplemente antes de despedirnos, Óscar, no queremos el mar de lágrimas como dice Tomás, pero sí queremos decirte que desde el staff y el directorio, y sé que por la comunidad, un buen líder se reconoce porque cuando sale no es indispensable, pero las huellas se pueden ver por todas partes, y eso es lo que pasó contigo y con la CNIC. Aunque no vas a estar, tu trabajo y lo que hiciste por la CNIC va a estar visible en todo, en todas partes, en los procedimientos, en las personas, así que estamos muy agradecidos por todo el tiempo que le dedicaste a la CNIC como director, de parte de la, del directorio antes, y el tiempo como director ejecutivo, porque seguramente, como dijo Tomás, va a ser algo que recordaremos por muchísimos años y te deseamos todo lo mejor. Y tenemos un pequeño detalle para ti. Bueno, muchas gracias a todos. Les invitamos. ¿Puedo decir algo, María? Sí, por favor. Algo breve, solamente. Por favor. No dejábamos que ellos hicieran un discurso sentimental, pero lo voy a hacer. No, algo breve, nada más. Efectivamente, no me voy a morir, pero parecería que me voy a morir. Me voy a alejar un poco, a tomar unas vacaciones. Para mí me cuesta mucho trabajo alejarme de la CNIC cuando he venido pensando en la CNIC desde hace muchos años. El otro día hacía una búsqueda de cuándo fue el primer mensaje que mandé sobre la CNIC y estaba revisando primero los nombres que tuvo el proyecto antes. Primero fue, antes de la CNIC fue Latinic, antes de Latinic fue NIC Latinoamericano y estaba ya viendo correos de noviembre del 96. Entonces, llevo 26 años, perdón, pensando en la CNIC. Va a ser difícil desconectarme, pero creo que lo necesito. No se inquieten si de pronto me alejo, es parte de un proceso. Y bueno, siempre un gusto será volverlos a ver en algún momento con algún mezcal de por medio. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Los invitamos al almuerzo que se realizará igual que ayer en el lobby del restaurante Burgo.